Quizás, possibly, usted piense que no tiene enemigo. You may think you don't have any enemies. Así pensamos. That's how we think. Lo que nunca le hemos hecho nadie a nada. When we have not done anything to anybody. Quizás usted piensa. Perhaps you may think. Yo nunca le he hecho mal a nadie. I've never harmed anybody. So yo no tengo por qué tener enemigos. So I have no reason to have an enemy. Por favor, dígale que está a su lado. Please tell the person next to you. Estás engañado. You are deceived. Lamentablemente. Unfortunately. Hay personas que te envidian. There are people who envy you. Dígale que está al lado de gente que te envidia. Tell the person next to you. There's someone who envies you. Hay gente que te ve cosechar hoy. There are people that are seeing you reap today. Que te ven cosechar hoy. That see you reaping today. Pero no te vieron cuando sembraste. But they didn't see when you were sowing. No te vieron cuando tú sacaste las piedras. They didn't see when you took out the stone. No te vieron cuando te tiraste de barriga a limpiar la carretera. No te vieron como lloraste ante la presencia de Dios. They didn't see how you cried before the Lord. No te vieron cuando tú sufrías porque no llovía. Pero hoy la llovizna de Jehová está cayendo sobre tu viña. Y eso ha despertado envidia. Y hay gente que quería verte sumergirte, destruirte. And there are people that have wanted to see you submerged, destroyed. Pero como tú le has sido fiel a Dios, because you've been faithful to God, yo tengo noticia para ti. I got news for you. La soledad se termina hoy. Loneliness ends today. Las enfermedades se van hoy. Hoy es día de cosecha. Hoy es día de bendición. Los cielos se han abierto a tu favor. Bendiga a una persona que está a su lado. Y dígale, declaramos cielos abiertos para ti. Y la gloria de Dios ha de descender sobre tu vida. Tu vida no será igual. Hoy es un día diferente. Today is a different day. La amargura, the bitterness, el desánimo, the lack of motivation, la duda, the doubts, tus problemas económicos, economic problems, las amenazas de los que te persiguen, the threats of those who, las reuniones que se han hecho para planear tu destrucción, the meetings done to plan your destruction. Declaramos que todos esos planes son evadidos. We declare that all. Declararás que ninguna alma, amén, creada contra ti va a prevalecer. Declaramos que la gloria de Jehová viene sobre ti y lo tuyo. Levante una mano y glorifique la gloria de Dios. Llega un día de bendición. The day of blessing comes. Llega un día de gloria. A day of glory comes. Aleluya. Dígale al que está a su lado, no naciste para sufrir siempre. Tell the person next to you, you were not born to always suffer. Dígale, el día de las tinieblas tuya se terminó. Tell them that the day of your darkness has ended. Hemos leído el tiempo. We have read the time. Y el tiempo dice que el sol de justicia va a salir en tu vida. And time says that the sun of justice will come out in your life. Este no es el Yankee Stadium, ni el Chase Stadium, ni Madison Square Garden. This is not Yankee Shea or Madison Square Garden. El Madison Square Garden, Madison Square Garden, el Chase Stadium, el Yankee Stadium son muy pequeños. Chase Stadium and Yankee Stadium are too small. Allí alaban los hombres. There they praise man. En Jehová Shalom alabamos a Dios. Jehová Shalom, we praise. Y usted vino a adorar a Dios. And you came to worship God. La iglesia, the church, es un lugar de fe. It's a place of faith. Y tú tienes fe. And you have faith. Esa es la razón por la cual estás aquí. That is the reason you're here right now. Si usted tiene fe, dale un aplauso al Señor. Faith, give a hand.
back to the Lord. Los otros días me gozaba con un joven. I was enjoying myself the other day. Que él dice que él es ateo. With a young man who said he was atheist. Y me dijo, mire, lo que yo me escribí en el pecho. And he says, look at what I wrote on my chest. Y en su pecho tiene un letrero que dice, odio a Dios. And on his chest he has a writing that says, I hate God. Yo le dije, wow, qué mucho tu amas a Dios. And I tell him, wow, how much do you love the Lord? Tú dices que Dios no existe. You say that God doesn't exist. Solamente una persona que esté seguro de la existencia de alguien. Well, only a person who is sure of the existence of a person. Le escribe una carta. Can possibly write such a letter. Y tú le escribiste a Dios una carta. And you just finished writing a letter to God. Tú eres un hombre de Dios. You are a man of God. Tú has hablado con mucha gente que no entiende a Dios. You have spoken to many people. Y tú has logrado confundirlo. And you have been able to confuse them. Cuando una persona no cree en otra, no me escribe. When a person doesn't believe in another, there's nothing pero to write. Cuando uno le cree, le escribe. But when you believe in something, you write about it. Tú estás enojado con Dios. You are upset, God. Déjame decirte que de vez en cuando yo también me enojo. Let me tell you, every once in a while, I too am upset. Lo que pasa es que yo voy y se lo digo a él. The problem is that I tell him. Y tú le das la espalda. And you turn your back on him. Pero al que yo voy y le digo, mira, Señor, las cosas no están como yo creo que debe de estar. But when I tell the Lord, hey, Lord, the things are not necessarily how I think they should be. Y tú le das la espalda. And you that turn your back on him. Ni yo con mi quejas y lamentos. Nor I with my laments and complaints. Ni tú con ignorarlo, ahí lo mueven de su lugar. Nor you with your ignorance of him will move him. Dígale que está a su lado, mi Dios es real. Tell the person next to you, my God is real. Y él es como dice Felipe. And it's how Philip said. Él es bueno. Si usted cree que lo bueno, denle un aplauso a la gloria de Dios. Give a hand back to the glory of God. Es triste. It is sad. Decirte que tú tienes enemigo. To say that you have an enemy. Yo sé que hay personas. I know there are people. Que dicen que es mejor creer que no tengo. That say it's better to believe that I don't have. Pero la verdad del caso es que usted tiene. But the fact is, you do have. Usted tiene gente que no quiere saber de usted. You have people that want nothing to do with you. Hay gente que dicen que no saben por qué tú existes. There are people that say I have no idea why you exist. Porque ella tiene un esposo bueno. Why she has a good husband. Y se miran ella misma y dicen, yo, pero yo me veo mejor. And then they look at themselves and say, but I look better. Ah, pero Jehová sabe a quién da y a quién pide. See, but Jehovah knows who he gives and who he doesn't give to. Vaya a esperar lo que es de usted. Go wait for what's yours. Hay una diferencia. There is a difference. En que yo soy enemigo. In me being an enemy. Al yo comprender. And me understanding que hay enemigos míos. That there are enemies of mine. Ningún cristiano puede ser enemigo de otro. No Christian can be an enemy of someone else. Pero eso no elimina la verdad. But that does not eliminate the fact que hay gente que quiere llevarte a una cruz. That there are people that want to take you to a cross. Los enemigos del reino son varios. Are y tienen diferentes razones de existir. And they have different reasons for existing. Hay enemigos del reino. There are enemies of the kingdom. Por intereses personales. Due to personal interests. Hay gente. There are people. Que es enemigo tuyo por contienda. Who are enemies of yours due to a conflict. Tienen una apuesta contigo. They have a certain bet with you. Si tú te pones un traje azul. They ask and see if you put on a blue suit. Ellos quieren ponerse otro traje, sabe un poquito más que el que tú tienes. They want to put on an outfit that's just a little bit better than yours. Ellos no saben que la diferencia no está en el vestido, sino en el que se lo pone. Without knowing that the difference is not the outfit, it's the person who's wearing it. No es el traje que te hace a ti. It's not the outfit that makes que eres tú quien hace al traje. It is you that makes the outfit. ¿Tú te crees que en Nueva York no hay un pastor más lindo que yo? Why do you think that in New York there's not a better looking pastor than this one? Un hermano me dice, usted dice eso siempre. A brother says, you say that all the time. Bueno, mi esposa me dice que yo soy el negro más bello que hay sobre la faz de la tierra. And he says, well, my wife thinks I am the most beautiful black man on earth.
Yo no tengo la culpa hacia ti, no te Hay gente que hace preguntas, hermano. See, but there are people that ask these questions. El jueves de Acción de Gracia. I mean, look at Thanksgiving Day. Me llama un hermano molesto. I am called by a brother who's upset. Porque él tiene un vecino impío. Because he's got a non-believing neighbor. Que los días de Acción de Gracia invita a toda la familia, a todos los amigos. That on Thanksgiving Day calls up all his family, all his friends. Dice, una altura es wrong, hermano. And says, man, a level of wrong that's just... Y eso, right. Y eso es Johnny Ventura viene. And that's Johnny Ventura va. Music on scratch. This is all of this. And they say, what do you think about those people? Pero vamos a empezar, hermano. Vamos a hacer una preguntita para que después critiquemos en forma a esa persona. Well, let me then ask you a question before I start criticizing this person. ¿Usted invitó a alguien a su casa a comer? Did you invite someone to your house to eat? Como usted no responde, así está. Since you're not answering, well, kind of. Digo, ojalá y usted sea. Well, hopefully you. Como el vecino. Are like the neighbor. Que para dar acción de gracia usted invite a toda la gente. That when there's a Thanksgiving holiday, you invite all the people. Pregúntale al de al lado, ¿tú no comes solo? Ask the person, do you eat by yourself? Yo no dije nada del PLD. I'm not saying anything about the political group. Hay enemigos que tú tienes. There are enemies that you have. Que son movidos por Satanás. That are moved by Satan. Movidos por demonios. Moved by demons. Hay unos enemigos que dan lástima. There are enemies that is just shameful. Porque ellos son tus enemigos por ignorancia. Hay gente que no quiere saber de usted porque le dijeron. There are people that want nothing to do with you because someone said. Mire, se siente ignorante. Listen, that is be real ignorant. Ahora déjeme, permítame decirle algo. Now, let me ask you this. La gente que vive odiando. People that live hating. Se mueven primero que aquellos odian. Die before those that they are hating against. Porque el que odia se mueve primero que el que ama. Because the one that hates dies before the one that loves. ¿Qué problema es cuando una persona te demuestra odio y tú lo amas? What a problem it is when someone shows you that you hate them. Usted le da un abrazo y una persona y explota. You give them a hug and a kiss and they just explode. Y le dicen, no me abrace. And they say, don't be a hypocrite. Y usted dice, pero ¿de dónde salió todo esto? Pero hay enemigos. But there are enemies. Por ejemplo, so for example, el mensaje de hoy, today's sermon, yo me imagino, I imagine, que se va a llevar dos domingos. That's going to take two Sundays. Yo no predico muy largo. I don't preach too long. Ni me gustan los predicadores largos. Nor do I like preachers who preach long. Para probar, to prove, ¿cuáles son los enemigos del reino? Who are the enemies of the kingdom? Dígale que está al lado. Él no dijo enemigo tuyo, sino enemigo del reino. Tell the person next to you. He didn't say your enemy of the kingdom. Porque cuando usted pertenece al reino de Dios, because when you belong to the kingdom of God, usted tiene que cortar, que romper con los enemigos del reino. You've got to cut, you've got to break away from enemies of the kingdom. Usted no puede pertenecer al reino. To the kingdom. Y ser amigos de los enemigos del reino. And be friends with the enemies of that kingdom. Si usted me entendió, levante una manita. You understand para probar eso, prove hay que hablar de tres. Let us speak about three. Tres cosas. Three que Satanás odia. That Satan hates. Del reino de Dios. About God's kingdom. Primero, first, Satanás odia compasión. Satan hates compassion. A la mujer. To a woman. Mala cosa. Bad thing. Porque la mujer es lo más bello de la creación. The woman is the greatest of all creatures. Lo más intelectual. The most intellectual. Y aunque en algunos países y algunas organizaciones entienden que la mujer tiene que callarse, they understand that the woman
has to maintain y que no puede predicar and that they cannot preach, y que la mujer no puede ser apóstol and that a woman cannot be que la mujer no puede ser profeta que la mujer no puede ser evangelista o misionera que la mujer no puede ser pastor que la mujer no puede ser maestro solamente porque es mujer. Diga conmigo, el Señor reprenda al diablo. Según 1 Corintios 15, el Evangelio es predicar que Cristo resucitó de los muertos. Y cuando Jesús resucitó, todos los hombres estaban en contigo. Y solamente mujeres fueron a la tumba. Pedro, Juan y todos los demás estaban llorando. La Biblia dice que dos ya le habían dado la espalda a Jerusalén y iban para Capernaum. Y cuando Jesús resucita, lo que vio fue mujeres. Que dijeron amamos a Jesús. Who said we love Jesus. Ellos no sabían si iba a resucitar o no. Pero el amor de la mujer es así. Like sabe amarte vivo. Y sabe amarte aún más. Si tú tratas bien a la mujer. Si tú eres especial con la mujer. Tú vas a ser inmortal en el corazón de esa mujer. Pero si la maltrata no espere nada bueno. Si la ignora no espere nada bueno. If you ignore her, don't expect anything good. Por eso es que a mí me agrada la palabra de Dios. That's why I love God's word. La última, el último ser en ser creado fue la mujer. The last being created was woman. Porque Dios iba creando de una cosa buena a la próxima más buena, a la próxima más buena. Y cuando creó al hombre, eso fue divino. And upon creating man, it was divine. Pero para crearte a ti, mujer, but to create you, woman, Dios cogió su tiempo. God took his time. Educó a este hombre. Educated this man. Lo trató. Tried him. Lo enseñó a amar. Taught him to love. Enseñó a mirar las flores. Taught him to look at flowers. Lo enseñó a